Buenas, vamos con otro unboxing. El juego Otis. Un juego de 14 años en adelante. ¿Cómo los ascensores? No. De 2 a 4 ¿Otis? Jugadores y de 60 minutos de duración. Está en castellano. Vamos a ver. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué trae. Chan, 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 chan. En este juego, si no tengo mal entendido, vamos a ser submarinistas. ¿No? Sí. ¿Y vamos en busca de tesoros? ¿O eso me lo acabo de inventar? Tenemos que ir buscando recursos y todas esas historias para... Reglamento. Para ir vendiendo, creo, también, no sé. Aquí tenemos contenido, panel de control, preparación, objetivo, desarrollo, aclaraciones, fin del juego y indicadores de submarinista. Fichas de recompensa. Vamos a ver, troquel. Troquel, un poquito fino, pero bueno. Sí. Se destroquela muy fácil. Ay, no enseñan por el otro lado. Vale. No hay mucho más. Vamos a ver. No mucho más, no. No hay mucho más. Mira, son microchips. Son microchips y lo que parecen ser baterías. Puede ser. Pueden ser baterías. Puede ser. Vamos a ver, aquí tenemos fichas de submarinista, creo que son. Sí, tiene toda la pinta, sí. Y estos son los tableros, ¿no? Sí. Y estos son tableritos. Tableritos de personaje. No lo sé. Sí, yo creo que sí. Yo creo que este es el del mercado, bueno, ¿no? Este será el del mercado exactamente, y esos son los de personaje. Oh, cómo mola el tiburón. El tiburón mola un montón. Por supuesto, de este de... De retroquelado, de ese. Sí, me encanta el retroquelado. Que ya le va tocando que lo hagan todo el mundo. Sí, sí, sí. A ver si se pone de moda. Estos sí son los paneles de los jugadores. Eso sí. Son todos iguales. Aquí no hay distinción de color. Ah, no, mira, sí, aquí. ¡Wow! ¡Tiene rosa! Mira, este es el tuyo. Amarillo. Este es el mío. Me lo pido. No lo quieres, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quieres siento, el rosa? Lo siento, pero ese es el mío. Vamos a ver. El rosa es el mío. Cubitos. Uy, qué grandes son. De estos cuatro colores. Que no son los colores de los jugadores. Este es lo que mola, ¿eh? Porque los... Espera, no hagas spoiler. Porque los colores de los jugadores... ¿Quién no conoce eso ya? Yo no lo conozco. Son estos. Y tenemos las fichetas de los jugadores. Bolsitas. La manta y de las buenas. Bolsitas, sí. Bueno, de grosor normal. Pero el tamaño es lo bueno. Cartas sin abre fácil. Menos mal que tengo uñas. Gracias. Tengo uñas, pero no tengo fuerza, ¿vale? Aquí tenemos el gel para la humedad. Vamos a abrirlo también. No. Chirica. Otro día. Vamos a ver, el dorso... No, a ver. No, estos son los dorsos. Y estas pues son las cartas. Ya veremos a ver esto de qué va. Supongo que lo que importa es esto de aquí. No sé si esto será beneficios o algo. No sé, objetivos, no sé, pedidos. Puede ser. Sí. Puede ser. Una bolsita negra. Normal. Huele bien. ¿Y esto qué es? Es un velcro. Sí, es un velcro. Chan, chan, chan. ¡Hala! Y aquí para guardar cositas. ¡Ah, tampoco qué te creas guay! Que es. Eso hay que doblarlo bien. A ver, hay bien. Que doblarlo bien, sí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Le pegaré pegarlo por dentro. Exactamente, lo pegaré. Hay que pegarlo un sí, poquito. Sí, hay que pegarlo aquí. Un poquito. Ah, pues esto está genial, ¿no? Sí. Uy, qué bien, me encanta esta está idea. Está muy chulo. En vez de lo típico, ¿sabes? De levantar el inserto y esas cosas. Pues sí, y además porque está súper bien que aquí caben los, ¿sí? los paneles de los jugadores. Y encima, tiburón. Pues, el tablerito. ¡Animalitos y vida! Sí, sobre todo animalitos y vida. ¡Muerte y destrucción! ¡Mira, mira qué dientes tiene eso! Deep Hop. Mola. Estaba diciendo la banda sonora de tiburón. ¡Cállate! Y nada más, esto es Otis. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. ¡Adiós! ¡Adiós!